Del Hijo y de su Espíritu Santo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Una vez más. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Vamos a orar. Señor, bendiga su palabra. Le pedimos, Espíritu Santo, que pueda gobernar la mente, el corazón de este inútil predicador, para que la palabra, Señor, suya pueda llegar hasta lo más profundo de las mentes y corazones de este hermoso rebaño, Señor, que usted lo compró con su sangre. Le pedimos, Espíritu Santo, que ate los pensamientos, sentimientos y cualquier intención humana, para que pueda cumplirse el don de la predicación, que es edificar a su iglesia, Señor, llevarnos, Padre bendito, a grandes verdades bíblicas, confrontarnos, Señor, motivarnos, en fin, tanta utilidad que tiene su palabra cuando realmente tenemos la disposición para escucharla, Señor. Háblenos al corazón en el nombre de Jesús, amén y amén. Podemos tomar asiento. Necesitas transformarte, así se llama la predicación de esta hermosa tarde. Y hermano, con este mensaje tenemos como propósito el que puedas ser capaz de poder dejarte formar por el Señor. Amén. Quisiéramos con este mensaje que usted sea capaz de dejarse formar por el Señor. Aquellos que tenemos hijos, y no sé si a alguno le ha salido un poco enojado o enojada, porque salió el papá, no a usted. Amén. No me dejará mentir que decimos: pobrecito el que se quede con este, pobrecito el que se quede con aquella. ¿Por qué? Porque le estamos viendo quizás un mal carácter, ¿verdad? Y si no, le van a decir: mira, así no te van a durar los novios. ¿Y quién se lo está diciendo? Alguien que ya viene de esa vida. Vea, mira, el primer Chepistín se me fue, hija. ¿Ya? Y yo me quedé con Chepistín tercero, que es tu tata, pero quizás yo no mejoré. Mire cómo me entienden las hermanas, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesitamos? Dejarnos formar. Eso es bien importante, dejarnos formar, mis amados, especialmente para que usted y yo logremos algo muy importante, que es madurez espiritual. Si usted no tiene madurez espiritual, Dios no lo puede bendecir. ¿Por qué, mis amados? Porque entonces no vas a estar apto, diga apto, para las bendiciones. ¿Sí? Imagínese usted, le damos un vehículo a un niño de 9 años, nos mata a todos. Aquí viene el pastor, aquí le meto el callo. ¿Verdad? No, porque no me dejó estar con mi mamá y en el culto. O sea, tiene que tener capacidad emocional, mental. Entonces, igual usted, hay algunas cosas que si usted no permite que el Espíritu Santo se las forme, se las trabaje, difícilmente va a lograr algo que se llama madurez espiritual. Y por eso no hay bendición. ¿Por qué? Porque ¿de qué te sirve que Dios te bendiga con una buena pareja si tú sigues con ese mismo problema de celotipia? ¿De qué te sirve que el Señor te bendiga y te prospere si una vez tú te prospera, tú ya te vas al mundo otra vez con tu adicción de la bebida? Entonces necesitamos, oiga bien, dejarnos ¿qué? Formar por el hombre, no, por el Espíritu Santo. El Señor puede hacer grandes cosas en usted, y lo vemos en una persona muy sencilla, en una persona, mis amados, tal vez para el hombre sin alcance académico, pero que llegó a ser un gran hombre, un gran instrumento en las manos del Señor. Entonces usted puede decir: no, mire, fíjese que yo vengo, dicen algunos, yo vengo de un rancho no sé dónde, yo vengo de tal marginal, yo vengo, y empezamos a vernos, pero usted no sabe hasta dónde puede llegar con el Señor.
¿Pero depende de qué? ¿De él? No. Si él tiene pensamientos de bien para nosotros, depende de que usted y yo nos dejemos formar por el Señor. El límite se lo va a poner usted, no Dios. Va a depender de hasta dónde usted quiere llegar, quiere caminar con el Señor. ¿Por qué, mis amados? Porque nosotros venimos como barro y debe de dejar que Dios le dé forma a su vida. Amén. Ok, mire, vamos a ver, vamos a conocer algunos nombres del apóstol Pedro. Bueno, Pedro es en el castellano. Ahora, pero también, mis amados, su nombre real, el nombre inicial era Simón. Aquí lo acabamos de leer, mis amados, era Simón. Esto en el griego es Petros, Petros, ¿verdad? Y en arameo es Cefas, que significa roca. Entonces, a mí me llama la atención en lo que acabamos de leer, que le dice, mire, se lo trae a Andrés, su hermano, y dice, y le trajo a Jesús, y mirándole dijo, tú eres Simón. ¿Cómo se llamaba Pedro antes? Simón loco, va, para que me entienda. ¿Okay? Simón, hijo de Jonás, ¿tú serás qué? Serás llamado. Oh, ya ve, no es que ya le cambió el nombre. Hay cosas que usted y yo nos las vamos a tener que ganar. Amén. Porque la confianza se gana, no se impone. Amén. Hay hermanitas que son bien confiadas, pero por eso les va mal en el amor. Sí, usted tiene que aprender a ganarse la confianza. ¿Me está oyendo? Sí, la confianza. Entonces en Pedro le dijo, tú serás llamado. Al principio, él comenzó como todos, y fueron sus actitudes, y fueron la manera de cómo se dejó moldear por el Señor, lo que lo llevó a Pedro a llamarse, dentro de lo que son los, en el libro de los Hechos, columna de la iglesia. Sí, o sea, imagínense, una columna. O sea, después de que dice el Señor que nos ha escogido, ¿a quién? A lo más vil, a lo necio, a lo menospreciado. Usted puede llegar a ser algo especial en las manos del Señor, pero ¿qué necesita? ¿Qué necesitamos? Dejarnos formar. Amén. ¿Sí? ¿Qué necesitamos? Dejarnos formar. ¿Sí? No, dejar ese, yo así soy chis. No. Yo no me dejo de nadie. No. Ah, yo soy manso, pero yo no soy mensa. No. O sea, a mí nadie me dice cómo hacer mi vida. Conmigo nadie se mete. No estemos a la defensiva. O sea, no, mis amados. Debemos de permitir que si algo escuchamos de parte de Dios, algo de verdad es. No algo, es verdad lo que le está diciendo. Por favor, tenga la capacidad. La palabra de Dios es un espejo a nuestras vidas. Especialmente cuando te incomoda. Especialmente cuando te dice una verdad. Especialmente cuando usted escucha algo y le hace la mamá y le queda viendo al hijo. ¿Qué le está queriendo decir? ¿Para vos es? Cuando empezamos a decir algo y usted siente el abrazo de su esposa y lo aprieta por detrás, y le dice usted, deja estarme tocando, hombre. Escucha, pon atención. O sea, mis amados, muchas veces nosotros queremos dejarnos o siempre formarnos por el Señor. Como le digo, y dependiendo de cuánto se deje de formar por el Señor, así le va a sentir confianza. Porque el Señor no te puede poner algo que sabe que lo vas a destruir. El Señor te puede dar algo que realmente en vez de cuidarlo lo vas a dañar. Pues es bien importante dejarnos formar. Ahora entonces hemos aprendido, oiga bien, a este famoso hombre llamado Simón, que el Señor se lo cambió por Pedro o por Petros o por Cefas, ¿verdad? Hemos aprendido entonces los diferentes nombres de cómo lo encontramos en lo que es el Nuevo Testamento. ¿Amén? ¿Sí? ¿Estamos ahí? Pedro, Simón, Petros o Cefas. ¿Estamos? ¿No se nos olvida? Le pregunto ahorita, a ver, ¿me lo dice? Amén, hermana, ya está trabalengua, está yendo la hermanita, está bien. Ok, mire, entonces ya sabemos, Simón, que es su nombre original, que el Señor se lo cambia por Pedro o Petros, que en el nombre griego, ¿sí? Y que también lo encontramos en arameo llamado Cefas. Ok, ahí está, sencillo. Ahora mire, la Biblia, mis amados, nos brinda cuatro listas de los apóstoles. Y si usted ha traído una Biblia, un lugar donde anotar, le quiero dar los versículos donde aparece la lista de los cuatro versículos donde usted puede encontrar la lista de los apóstoles.
Me interesa para que usted vea que en todas ellas, el primero que mencionaban era a Pedro. Siempre comenzaban con Pedro. Siempre comenzaban con Pedro. Siempre comenzaban con Simón, hijo de Jonás. O sea, algo relevante tenía en eso, y por eso quiero que lo anote. Mire, en Mateo 10, del 2 al 4, usted va a encontrar ahí la lista de los 12 apóstoles. ¿Ok? En Mateo 10, del 2 al 4. En Marcos capítulo 3 también lo vamos a encontrar, la lista de los 12 apóstoles. En Lucas capítulo 6, versículos del 13 al 16, también encontramos la lista de los 12 apóstoles. Ya se lo voy a volver a repetir. Y en Hechos del 1 al 13 encontramos la lista de los 11 apóstoles. Interesante, ¿por qué, José Luis? ¿Por qué 11 y ya no 12? ¿Cómo? ¿Cómo? Faltaba uno. ¿Quién faltaba? Ya se había ahorcado Elio Miguel, algo así, vea, como Judas Iscariote es la cosa, perdón. Ya se había ahorcado Judas, ya no estaba Judas. Y por eso en Hechos capítulo 1, 13, solo se mencionan a 11. ¿Ok? Entonces le voy a dar nuevamente las citas. En Mateo capítulo 10, del 2 al 4, encontramos la lista de los 12 apóstoles. En Marcos capítulo 3, versículo 16 al 19, volvemos a encontrar la lista de los 12. En Lucas 6, del 13 al 16, encontramos nuevamente la lista de los 12 apóstoles. Y en Hechos 1, 13, solo aparecen 11. ¿Por qué? Porque ya había, ya Judas ya se había ahorcado. ¿Amén? ¿Estamos ahí? Ok. Ahora, la Biblia describe a este personaje o le da tres características, hermano, que también vale la pena que podamos nosotros conocerlas. Estas características a Pedro le faltaba mejorarlas, perfeccionarlas. Dicen que él era bien impetuoso. Sí, era una persona impetuosa, ¿verdad? Con ímpetu, una persona que no se estaba quieto, una persona que se atrevía, una persona impetuoso. También era agresivo, puede decir agresivo, una persona agresivo. Tipo la suegra, pastor, peor todavía. Amén. Sí, era agresivo y tenía algo que muchos lastimosamente no queremos mejorar. Era impaciente. Son tres cosas que la Biblia describe puntualmente al apóstol Pedro. Uno, era muy impetuoso. Número dos, era agresivo. Y número tres, era impaciente. Tres características que muchas veces describen también no solo la vida del apóstol Pedro, sino también que la suya y la mía. ¿Y sabe dónde quizás muchas veces nos vemos identificados, hermano? En la impaciencia. Me da risa que el apóstol Pedro hacía grandes promesas que no podía cumplir. Hacía grandes promesas que no podía cumplir. Señor, les anunciaba a Jesús, esta noche van a venir a traerme y de cierto os digo que todos os dispersaréis como ovejas que no tienen pastor. Yo no, Señor. Y si es posible, voy a morir contigo. Ay, cállate, Elio. Digo, cállate, Pedro, le decía. Cállate, fulano. No, 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 Señor. Entonces, fíjese, Pedro, mis amados, era impetuoso, agresivo y era impaciente. Él hacía grandes promesas que después no podía cumplir. Y habemos muchos que hablamos demasiado, nos comprometemos demasiado y después esas palabras que hemos dicho son las que nos hace que nos retraigamos. ¿Sí? Porque hablamos y nos comprometimos demasiado, ¿verdad? Usted tiene que aprender, hermano, que el Señor, lejos de que usted le prometa, mejor dígale: Señor, haz de mí una nueva criatura. Porque habemos muchos, no sé si en la vida sentimental le pasa, pero de repente, mis amados, hay hombres que por recuperar la confianza de la mujer empiezan a decirle un montón de cosas. No le diga cosas, mejor demuéstrelas. Así es como la gente comienza a creer en uno, no en palabras, sino en acciones. Yo he aprendido y me ha servido. Yo no me creo en lo que dicen, yo creo a lo que veo. Ay, pastor, esta es mi iglesia y de aquí no me muevo. Me remito a las pruebas.
Es que yo la quiero, Señor. A ver el listado del diezmo y ofrendas. Amén. Sí, hermano, porque de palabras, si la gente puede decir un montón de cosas. La gente con palabras. Mire, hay gente que es buena para decir palabras. ¿Dónde están sus acciones? Yo he aprendido a dejarme ir por sus frutos, no por lo que diga la gente. Es bien importante. Entonces, vea, vamos a ver. Mire, fíjese que otra cosa curiosa, que Simón era un hombre muy común, así como en nuestros tiempos, o digamos en los mexicanos, el nombre que yo veo bien común es María. ¿Se ha fijado que le ponen a mucha gente María? ¿Sí? María. Un nombre que casi no escucho y que es bien bonito es Edwin. ¿Ya lo ha escuchado? ¿Amén? ¿Sí? Mire, Miguel, bueno, vamos a ver. Mire, Simón era un hombre muy común, y solo en el relato de los evangelios hay por lo menos 7 personas con el nombre Simón. Es algo que también vamos a aprender esta noche. En los evangelios hay 7 personas que son totalmente diferentes y que también se llamaban Simón, como el apóstol Pedro. Sí, 7 personas. El primero de ellos, bueno, es el que estamos hablando, Pedro, uno de los 12, se llamaba Simón. Así se llamaba él, Pedro. También dentro de estos 12 apóstoles hay otro Simón, un Simón que venía, el Simón el Celotes es conocido. Era un hombre que Dios lo había escogido, o Jesús lo había escogido, y que era una persona revolucionaria. ¿Puede decir revolucionaria? De ese grupo se caracterizaban los celotes. Eran personas súper revolucionarias. Mire, ya llevamos 2 y que son totalmente diferentes. Número 3, en Mateo 13:55 aparecen los nombres de los medios hermanos de Jesús. Esto está bueno porque muchas veces a usted le sirve para cuando la gente le dice: mire, María no tuvo más hijos. Pues la Biblia dice que sí. Entonces vamos a ver acá, Mateo capítulo 13, versículo 55, vemos que Jesús tuvo un medio hermano que se llamaba Simón. Mire qué interesante, en Mateo 13:55. Otro, mis amados, ya llevamos 3: Simón Pedro, Simón el Celote, Simón uno de los medio hermanos de Jesús. Número 4, el padre de Judas Iscariote. Mire, el papá de Judas se llamaba también Simón. Esto lo encontramos en el Evangelio según San Juan 6:71. Ok, ya vemos otro Simón. O sea que el papá de Judas se llamaba Simón. Algo bien interesante. ¿Estamos aprendiendo? Bueno, no sé si voy rápido, pero es que también queremos atol de lote, ok. Mire, el número 5 lo encontramos en Mateo 26:6. Anote Mateo 26:6. ¿Sabe que Jesús comió en la casa de un hombre de Betania llamado Simón el leproso? Otro personaje llamado Simón tenía lepra, donde Jesús fue a comer, en Mateo 26:6. El número 6, otro Simón, era un fariseo. Abrió también su casa para que Jesús comiera ahí. Lo encontramos en Lucas 7 del 36 al 40. Ya llevamos 6: Simón Pedro, Simón el Celote, también un medio hermano de Jesús, el papá de Judas Iscariote, también el hombre Simón el leproso. Vemos un Simón fariseo que también invitó a Jesús para que comiera ahí, en Lucas 7, 36, 40. Y un hombre reclutado para que le ayudara a Jesús a cargar la cruz, Simón de Cirene. Amén. Simón de Cirene. 7 hombres con el mismo nombre. Oiga bien, entonces vemos que Simón era un nombre bien común. ¿Ok? ¿Estamos ahí? Amén. Bueno, entonces con todo esto, mis amados, ¿cómo se transformó Pedro y llegó a ser un gran líder en la iglesia naciente? Porque, insisto, hermano, usted tiene dones y talentos, pero nunca va a lograr si usted quiere conservar su nueva naturaleza. Usted tiene que cambiar. Yo soy un testimonio de ello. Yo soy un testimonio de ello. ¿Verdad que usted me ve bien tranquilito? ¿Verdad que usted me ve bien tranquilito? Yo era impulsivo.
A mí si alguien me miraba mal, yo quebraba una botella de cerveza y se la quebraba. Y le decía, ¿qué me miras? Yo era una persona que tenía un arma y me gustaba arrodillar a las personas y decirle, mira, ¿cuál es el problema que tenés conmigo? Una persona demasiado temperamental. Pero en eso me casé y me dominó la señora, mira. Sí, hermano, créamelo. O sea, no estuviera aquí, Dios no me confiara algo tan sagrado como lo es su predicación, si no hubiera hecho morir muchas cosas. O sea, es importante, mis amados, oiga bien, Dios puede hacer muchas cosas de usted, pero no con su antigua naturaleza. Amén. Dios puede bendecir su familia. Hermano, lleve la bendición a su familia, lleve a Cristo. Pero tenemos que, decía Pablo, y esto me encanta, con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora, gloria a Dios, lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Qué bonito que la gente pueda decir, mira, fíjate que tuvimos a un padre súper alcohólico y ahora lo tenemos un súper servidor. Sí, tuvimos una mamá mero enojada y hoy sigue todavía, pero ahí anda queriendo hacer la obra del Señor. Amén. Sí, hermano, mire, Dios puede hacer muchas cosas con usted, pero sabe, perdóneme que le diga esto, ya deje las mañas, hombre. ¿Cuántos años tiene de cristiano? Y sabe, usted y yo sabemos que a Dios no lo podemos engañar. Dios quiere hacer de nosotros, Dios tiene grandes propósitos. ¿Qué va a impedir que Dios no se manifieste en usted? El que usted siga con su misma naturaleza. Yo así soy y así me voy a morir. Entonces, aparte de recordarle a su abuela, hermano, Dios no le va a bendecir su vida. Si tiene que dejarse transformar. Y esto lo digo, mis amados, con aquellos que tienen pareja. Por favor, ya no maltrate a su esposa de esa manera. Por favor, ya no viva basado en esa celotipia. Se está acabando su matrimonio. Por favor, ya no vive en ese ambiente de mal carácter. O sea, ¿qué no? ¿Cuántas veces va a escuchar lo mismo? Y Dios se lo va a repetir hasta que le entre al corazón. Que son nuestras conductas las que destruyen las cosas. Amén. Dios nos quiere bendecir, pero necesitamos una transformación. Y Pedro llegó lejos, como le digo. La gente se admiraba y decían, bueno, y estos que no son pescadores, pues, porque la gente los tenía como del vulgo, la gente. Pero Jesús no ve nuestra preparación, ve nuestro corazón. Y de nuestro corazón puede empezar a hacer grandes cosas. Pero tenemos que permitir que Dios nos transforme. Amén. Entonces, mire, ¿cómo se transformó Pedro? En primer lugar, a él lo moldearon sus experiencias. Diga experiencias. Hermano, yo sé que usted y yo en ocasiones hemos pasado duras experiencias. ¿Y esas para qué son? ¿Para que sigan lo mismo o para que mejore? ¿Para que aprenda? Pues las cosas que a veces le suceden es para que usted aprenda, no para que las vuelva a repetir. Amén. Pensemos por favor en el cuadro de la infidelidad. Bueno, a mí me dejó la Juanita porque yo era muy peperecho. Amén. Ok, y pues ni modo, fracasé en mi relación, lastimosamente dejé unos hijos. Ok, entonces vengo yo y quiero rehacer mi vida nuevamente. Y me encuentro la amarillita, ¿verdad? Dios me la mandó así choquita, cieguita, y no se fijó y me hizo caso. Y cayó en las redes de este tigre. Y si yo quiero hacer vida con ella, tengo que dejar esas mañas que yo traía. Porque si no, mis amados, lo más probable es que yo en esa relación también la voy a terminar, también me la voy a acabar. Entonces es importante, oiga bien, que hay ciertas experiencias duras donde yo estoy seguro, mis amados, que usted ha derramado lágrimas, que usted ha pasado momentos de soledad, que usted ha pasado momentos donde su economía se vino abajo, y que pueda ser que fueron sus malas decisiones, que pueda ser que fue la dureza de su corazón. No ha aprendido la lección, no ha aprendido la lección. Fíjese que hace años yo tuve un amigo, un buen amigo,
Mire qué amigos los que tengo, que solo presos van a parar. Perdí la pista y me lo vine a encontrar aquí en Los Ángeles. Nunca se me va a olvidar donde me invitó a comer. A una panadería allá en Huntington Park. Te voy a llevar a un gran restaurante, me dijo, ¿va a creer? Y empezamos a hablar y le digo yo, ¿qué tal? ¿Cómo te fue? Y él en nuestro país había, fíjese, lastimosamente él, que lo habían metido preso por estafador. ¿Cree que no era buena gente el hombre? Gran timador, ¿verdad? Y entonces pasó como 12 años en la cárcel. Y aquellos que hemos estado en una celda, sí podemos sentir, hasta se nos viene lo helado de la celda, donde usted para ir al baño tiene que cerrar los ojos para que nadie lo vea. Amén. ¿Por qué, hermano? Porque ahí no hay privacidad, ahí no hay gusto de comer, ahí usted come lo que hay. ¿Sí? Usted ahí no pide gusto, no sale cuando quiere. Y algo tan difícil, mis amados, que uno pierde es la libertad. Me encanta esa expresión. La gloria de las aves son sus plumas, así también la gloria del hombre es la libertad. No hay como gozar la libertad, y ahora la libertad en Cristo para gobernar nuestro cuerpo y que busque del Señor Jesús. No hay mejor que eso. Y entonces me encuentro este mi amigo y le digo, ¿y qué te pasó? Dice que se fue para México, estuvo como 3 años por ahí, y luego parece ser que hizo una familia y se vinieron para acá, para Estados Unidos. Y empezó él a trabajar de noche. Usted ya ve que en ocasiones pues los horarios son totalmente diferentes, en lo que uno va saliendo a trabajar, la otra va entrando, y medio nos podemos platicar y tenemos que ponernos de acuerdo para muchas cosas. Amén. Amén, hermano. Porque hay que balancear todo. Una dieta balanceada. ¿Ok? Y tenemos que ver cómo hacemos, porque no podemos hacer morir la relación. Tenemos que ver cómo hacemos tiempo para tomarnos un cafecito, porque los horarios no nos dan. Yo conocí, fíjese, yo estuve viviendo en la casa de un buen amigo, y a pesar de que vivíamos en la misma casa, dormíamos en la misma casa, no en la misma cama, nos veníamos a ver aquí en la iglesia. ¿Sí? Y muchas veces así pasa con las parejas. Y entonces él trabajaba de noche, de 2 de la madrugada creo, hasta como a las 10 de la mañana, trabajaba repartiendo unas revistas de no sé qué. Y la esposa trabajaba en una factoría de 8 de la mañana a 4 de la tarde. O sea que solo se veían un día a la semana. Y si no, pues uno, en lo que uno estaba durmiendo, el otro lo dejaba dormido. Así nos pasa mucho, nos dejan dormido, pero bueno. La cosa es que le dijo un vecino, usted sabe que Dios bendiga a los vecinos metidos, amén. Entonces le dijo, mire, don fulano, yo le voy a dar un consejo, le dijo. Vigile más a su esposita, le dijo. Ya, vigile más. ¿Y por qué?, le dijo. No, yo solo le digo, ya no le digo mal. Entonces él vino, hizo como que se fue a trabajar, a ver si me entiende esta expresión, y se fue a esconder a un matocho. Y se fue a esconder a un arbusto, pues, porque usted hay que hablarle a otro nivel de lenguaje, ¿va? Ok. Entonces, mire, se fue a esconder a ese arbusto, y a la media hora que él se fue, entró otro hombre que no era él, porque él estaba escondido. Amén. Y entonces dijo, bueno, ¿y esto?, dijo. Y el hombre no tocó, entró con su llave. O sea que hasta ya le había dado llave. O sea, la confianza va creciendo, pues, ¿me entiende, va? Y dijo, quizás lo voy a encontrar en la sala. No estaba en la sala. Quizás, dijo, le dio sueño. Y se fue al cuarto y lo ve encontrando a los dos desnuditos, jugando Jack. No, ¿qué Jack, hermano? ¿Sí? Y entonces dije que lo vio. O sea, piense, por favor, si fuera usted, ¿qué haría? Y entonces en la compañía, como trabajaba de madrugada, le habían dado un arma. Y usted está viendo a su esposita que lo ha engañado, y con alguien, ¿qué haría usted? Hay una alabanza que dice, lo maté, sí señor, y si vuelvo a nacer, yo lo haría otra vez. Por ahí es la alabanza esa, ¿va? Al preso número 7, no sé qué, ya lo van a fusilar. Entonces, mire, para que agarre pues la onda. Entonces, hermano, a mí me tenía atrapado en su historia. Y yo dije, este me va a decir qué pasó, preso, intento de homicidio. Y le digo yo,
fulano, ¿y qué hiciste? Y me dijo, aprendí la lección, Edwin, me dijo. Mis 12 años ahí en la cárcel, yo aprendí la lección, me dijo. Simplemente le dije, mira, ¿por qué no me dijiste que ya no funcionaba esto? Y esto se hubiera acabado, no hubiéramos llegado hasta aquí. Dice que agarró sus cositas, agarró sus dos hijos y la dejó. Entonces, ¿qué aprendió él? Fíjese cómo Dios lo venía preparando, con algo duro, con algo difícil. ¿Qué aprendió él en la cárcel? A dominarse. A que por muy difícil que fuera la provocación, ¿qué aprendió él? A dominarse. ¿Y usted con una media mirada ya está buscando pleito? ¿Y por qué me tienes en directa? Entonces, hermano, así Dios no te puede bendecir. O sea, tenemos que aprender de las malas experiencias. Si algo le fue mal en el amor, en las finanzas, y usted perdió un empleo por irresponsable, y le dije, si usted destruyó su matrimonio por demasiados celos, si por su temperamento, y hoy está queriendo realizar una nueva vida, aprenda de los errores, aprenda de esas vidas, aprenda de esos momentos difíciles. Para el apóstol Pablo, para el apóstol Pedro, perdón, hermano, hubieron cosas, experiencias duras, humillaciones profundas. A menudo vienen después de grandes victorias. ¿Sabe que a Pedro, hermano, después de darle esa gran expresión a Jesús, dijo, ¿quién dice la gente que soy? Y le dijo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y viene Jesús y le dice, bienaventurado tú, Pedro, que no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y de repente me imagino que el cómo se ha de haber sentido. Oh, solo yo contesté bien y todos ustedes reprobaron. Halagado, ¿verdad? Pero más adelante, ¿sabe qué le está diciendo Jesús? Apártate de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de arriba. Y de haber dicho Felipe, te dijo Satanás, mira. O sea, como que lo aparentemente lo avergonzó delante de todos. Todas esas cosas a Pedro lo estaban moldeando. ¿Qué estaban haciendo, hermano? Moldeándolo. Se lo digo, yo sé que el día que usted aprenda a tener dominio propio en su vida, entonces usted va a dar muestras de que está madurando. Que si algo que debemos de aprender a dominar nosotros, ¿sabe qué es? Es la lengua. ¿Me está oyendo? Es la lengua. Porque muchos ni nos han dicho nada y estamos diciendo siete palabras. ¿Qué ahí le van? El día que usted aprenda, oiga, este momento es oro. El día que usted aprenda a quedarse callado y dejar al necio con su necedad, usted ha madurado. Usted ha madurado. Mire, número dos, ¿cómo se transformó Pedro y llegó a ser un gran líder en la iglesia naciente? Teniendo un carácter adecuado. Diga carácter. No mal carácter, sino carácter adecuado. Una persona con carácter no vive en libertinaje como los demás. ¿Me está oyendo? No vive en libertinaje como los demás. Habemos muchos que cuando queremos hacer una tontería, nos justificamos en el error de otro. Oiga bien, pero cuando usted tiene un carácter adecuado, usted no vive de libertinaje de los demás. Eso es muy importante. Mire, por ejemplo, hay personas que dicen, ah, mira, si yo soy, mira, ¿y vos por qué oís música? Porque aquel servidor también oye. Mira, ¿y vos por qué vas a bailar? Porque Miguel baila. ¿Y usted por qué se viste así? Si mire la hermanita que ya toda socadita viene. O sea, espéreme. Entonces creo que usted no está apto para grandes bendiciones, porque usted no domina su carácter. Porque una persona con carácter no vive en libertinaje como los demás. Le voy a contar esta de pastor. Me voy a, No sé si fue Miami. Voy a visitar a una iglesia y me invitaron a departir con un pastor. Creo que era puertorriqueño. Sí, porque ellos dicen chico. Sí. Equipo chico.
Me dijo, mira, me dijo, voy a tener un barbecue, una casa. Tú me caes bien, me dijo. Bueno, y llegué, ¿verdad? Y tenía la carne y todo, y tenía una su pequeña hielerita. Y me dijo, ¿qué quiere beber, pastor? Me dijo, ¿cerveza o te saco? ¿Qué más tenés? Le dije yo todavía. Le digo yo, no, mira, yo soy pastor, vos sos pastor. No, me dijo, aquí vivimos en Estados Unidos. Me dijo, ¿qué tiene que ver Estados Unidos, hermano? Entonces, en la vida, para ser transformado, hay que tener un carácter adecuado. Y el mejor carácter que usted puede tener en esta vida es aprender a decir no en aquello que no le edifica. No se dé el montón. Amén. O sea, Dios lo quiere sacar del grupo del montón a ser el grupo de los pocos. No tiene que ser como todos hacen. No sea de los todos, sea de los pocos. Y que no lo desvíe esa justificación de si aquel también lo hace. No, hermano, créamelo, yo he conocido consiervos, grandes paganos que escuchan música, les escuchara su vocabulario tan de la calle, que digo yo, y los confronto, es que no sos pastor. Y cuando estás en un púlpito, ¿cómo enseñás? Sos un metal que retiñe. Sos un fariseo hipócrita que le querés imponer a la congregación cosas que vos ni siquiera practicás. Porque una persona que, hermano, necesita que es transformado, necesita un carácter adecuado. Porque yo sé que hay cosas que dan ganas, hermano. ¿O nunca pasa usted por tentación? Ay, mire, nadie va. Sí, todos pasamos por una tentación. Tentación o una provocación, para que me lo entienda, tal vez tentación aflora mucho su naturaleza. Una provocación. ¿Ah? ¿Nunca ha estado usted tentado a mandarle un texto y decirle un par de cosas a alguien? ¿Nunca ha estado usted tentado a poner una tontería en su muro de Facebook? Yo no me dejo de nadie, maestra. Sí, hay que te quede. Nadie, pero ¿qué dice usted? Yo soy cristiana. En mi muro siempre he subido versículos bíblicos. Sí, hay veces, hermano, hay gente que a mí me dan ganas de llamarle y decirle, bueno, ¿y vos? Pero en eso me acuerdo que soy pastor y se me pasa. Créamelo. Sí, créamelo. En eso soy pastor y se me pasa y digo, pobre mediocre, pobre frustrado, pobre vieja loca. Por dentro lo digo, no crea que lo expreso. ¿Qué trato, hermano? Porque no es fácil. No es fácil. Pero jamás entonces Dios nos va a bendecir. Jamás te va a poder confiar algo que usted no puede dominar. Porque si algo he aprendido yo en esta vida, el testimonio hay que valorarlo y cuidarlo. Y no solo tener testimonio en estas cuatro paredes. Hay que tener testimonio en la casa. Hay que tener testimonio en el trabajo. Hay que vivir un cristianismo íntegro. Amén. Entonces necesitamos ser transformados. Y por último, hermano, el apóstol Pedro desarrolló cualidades espirituales. Diga espirituales. En número 3, Pedro sufrió una transformación donde se le desarrollaron cualidades espirituales. Mis amados, el reto de todo cristiano es tener una semejanza a Cristo. ¿Me está oyendo? Nuestro mayor desafío no es parecernos a un hombre. Nosotros debemos de parecernos a nuestro Señor Jesucristo. Entonces vive un verdadero evangelio usted. Cuando vive un evangelio donde usted busca parecerse, ¿a quién? ¿A quién, hermano? A Cristo. Entonces, una de las cualidades espirituales en la vida de un cristiano, ¿sabe cuál es? La sumisión. Por favor, dígale que está a la par suya, sé más sumiso, dígale. Dígale, por favor, hermano, sé más sumiso. Al de su derecha, pues, para que entienda. Ah, pues dígale de su izquierda, pues. Y si el de su izquierda dice, es loco, dígale el que está atrás. Y si no les acaba el de atrás, dígale el que está adelante. Amén.
la sumisión. Hermano, un líder no solo exige sumisión, sino también es un ejemplo de sumisión. ¿Qué le vas a enseñar a la gente? Vos que decís que sos líder y sos un gran rebelde, ¿cómo querés que la gente tenga sumisión si vos no sos sumiso? ¿Cómo le puedo enseñar a los líderes sumisión si yo no les demuestro que también necesito estar en sumisión? ¿Cómo? No se puede. No puedes enseñar algo que no vives. Sí, entonces el apóstol Pedro desarrolló las cualidades de la sumisión. Número dos, desarrolló la humildad. La humildad. A menudo somos tentados, hermanos, por el orgullo. A menudo, mis amados, somos tentados por el orgullo. El orgullo es: yo no me dejo. El orgullo es: yo, donde está esa persona, yo no voy a estar. Yo no pongo un pie en la casa de tu mamá. Mira, yo no acepto que tus hijos. Y empezamos. ¿Por qué? Porque nos gobierna el orgullo. Su vida no puede ser transformada. Si usted arrastra el orgullo, eso es lo que le impide grandes bendiciones a su vida. El orgullo. Amén. Otra cualidad que desarrolló el apóstol Pedro fue la compasión. La compasión, hermano, es, fíjese, me gustó este concepto. La compasión es entender la debilidad humana. Esa es la compasión. Por ejemplo, algunos acá podemos entender a alguien que tuvo la adicción a fumar. Usted lo entiende porque solo Dios sabe el milagro que le hizo a usted. Y usted lo entiende. Algunos entienden que es estar completamente enamorado de alguien y que no le corresponde ese amor. Nadie se enamoró aquí. Mire, qué bueno. O sea, lo entendemos a esa persona. A ver, es como, levánteme la mano las que han estado más de alguna vez embarazadas. Ay, chingüengüenchonas. Amén. Entonces, usted sí sabe que son los dolores de parto, ¿o no? Usted se entiende cuando está gritando la otra, va. ¡Ah! ¡Ah! Y usted dice, un día yo grité así. Amén. ¿Sí? O sea, mire, usted sí entiende. Entonces, la compasión es entender la debilidad humana. Por eso qué bueno que los espirituales, cuando alguno es descubierto en alguna falta, en lugar de condenarlo, busca cómo restaurarlo. Qué bueno decir, ¿verdad? Hermano, ¿y usted se complace en el pecado o quiere salir? Yo quiero salir, hermano. Yo no aguanto esta vida. Hermano, vamos a orar. Un día, así como Dios me liberó a mí, claro que lo va a hacer en usted. Tengamos paciencia. Pero el fariseo lo condena. Por eso el apóstol Pedro desarrolló lo que es la compasión. Y por último, el valor. Una disposición, hermano, el valor es una disposición madura. Una persona firme, una persona que se atreve, una persona impuesta al sacrificio. Yo le felicito, créamelo, y le animo a que continuemos en esta carrera del evangelio, donde no miremos día, donde no miremos hora, donde lo importante es que tengamos un deseo de caminar de la mano con Cristo hasta que Él venga. Démosle un fuerte aplauso. Thank you.